buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Hoy con debate de Gran Hermano VIP y después de una semana que nos hemos tomado de descanso, yo me imagino que vendrán con las pilas muy cargadas, con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de contar. Y es que en esta última semana, mira que han pasado cosas, ¿eh? Han pasado muchísimas. Y es que la entrada de Naomi, de Gilla y de José Antonio Avilés ha revolucionado la casa, la ha convertido en un auténtico polvorín. Y no me quiero olvidar antes, porque hoy es día 19, deciros que hoy es el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama. Y vamos a tener muchas cosas que contaros, creedme, porque ha pasado una semana que ha sido una semana que han pasado auténticas locuras dentro de la casa. Peleas, celos, llantos, intentos de abandono. Y es que parece que la casa de Gran Hermano empieza a coger esa salsita que tanto nos gusta, ese fricando que tanto nos gusta. Y sin más dilación, os voy a presentar a los compañeros que están hoy aquí conmigo. Iros abriendo micro, chicos. Con todos vosotros, arriba a la izquierda, tenemos a Frankie. Muy buenas noches, Frankie. Muy buenas noches a todos, chicos. Aquí estamos en el estudio de Contrarreloj. Ahí está con su micrófono el reportero más dicharachero de Dareol Rewi. A su ladito a la derecha tenemos a Irra. Desde Elche, con amor, nos visita Irra. Buenas noches. Buenas noches, guapos. ¿Qué tal? Ahí está, Irra. Han pasado cositas, ¿eh? Han pasado muchas cositas que hay que contar, sí, sí, sí. ¿Eh? Y tanto. Y muchas, se viene. Muchas. Se viene. Tenemos al señor de las exclusivas. Señor Julio Ruz, muy buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nada, nos has castigado una semana sin estar aquí, ¿sabes? Ah, porque fuisteis todo de fiesta, fuisteis todo de vacaciones, hombre. Es verdad. Fue culpa nuestra. Hombre, si yo os estaba escribiendo, ¿qué pasa? Y me decíais, no, que no estoy, no, que estoy de puente, no. Hay que decirlo que Julio dice, pues mira, lo hacemos tú y yo, tiramos para adelante, aunque esté por aquí en la playa en el Caribe, lo tiramos para adelante. No, vamos a tomarlo de descanso y ya la siguiente semana ya lo vamos retomando. ¿Y por qué? Porque decías que las mulatonas no estaban bien que pasaran por aquí atrás. Y tal. por eso. Y luego tenemos a su derecha, tenemos a Carmen desde Benidorm, desde el canal Tele Indiscreta. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo sé que tú tienes muchas ganas de contar cositas, ¿eh? Hombre, yo estoy deseando ya empezar a dar leña aquí. Claro, tengo unos cuantos ya para... Sí, sí. Venga, todo va apuntadito, todo preparadito, ¿eh? Claro, yo los tengo aquí apuntaditos. Pues venga, vamos al tema. Venga. Buenas noches a todos y a todas y gracias por estar aquí otro día más, otro jueves más. En el debate de Dareol Rewi de GH VIP 8. Y vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ya. Dejamos ya la música de Gran Hermano. Vamos a empezar ya. Antes de empezar, quiero poner una cosa porque la he puesto antes cuando todavía no estábamos en directo y quiero ponerla para que la escuche la gente. Es esto. ¡Que te calles, diablo de los cojones! ¡Eres asquerosa, diablo! ¡Más que diablo! ¡Brava! Sí, aquello fue uno de los grandes momentos de GH VIP. Yo creo que esta edición, gracias a las tres bestias que han metido dentro en las últimas horas, yo creo que también se va a convertir en algo apoteósico. Empezamos por Carmen. Carmen, ¿qué te parece de las tres bestias que han entrado? Bueno, no sé. Yo es que es una lo de Avilés, por ejemplo. A mí me encanta Avilés, pero es que se está pasando, ¿no? Y a mí me hace gracia porque lo mismo los ha liado a todos. Lo mismo dice una cosa que luego dice la otra y les arma un jaleo allí a todos que se van a matar.
Sí, sí. Porque vosotros. Que vamos, a uno les ha dicho que, le estaba diciendo primero que es que Michael se estaba aprovechando de él, de Albert, y luego ahora dice todo lo contrario. Ahora dice que es que Albert, claro, que le está jodiendo el concurso a Michael, ¿la habéis visto hoy? Sí. Ahora le echa la, ahora dice que no, que es Albert el que le está jodiendo el concurso a Michael, pero ¿quién creéis que la gente lo va a dejar en la casa, Avilés, o que se pasa mucho? Creo que no deberían. Es que una cosa es meter un poco de salseo, pero es que los ha revolucionado a todos, los tiene a todos peleados, a todos liados ahí. Julio. Dos cosas. Lo primero, tres bestias no son. Son dos bestias y una persona, que es Noemí, que pueden dejar la fotografía suya allí en la pared, queda exactamente igual. Es un mueble. Porque el único juego, si se queda Noemí, va a ser por el juego que da con el italiano y con Albert. Pero no por otra cosa, porque no está dando juego ninguno. Está pasando sus vacaciones allí, de escándalo, por no decir otra cosa. Entonces, a mí, mira, yo creo que después de la cagada de casting que han tenido, que dejen a Gilla y a Vilés, me parece lo mejor que pueden hacer. Y luego, a Vilés, hombre... Un señor que dijo que se sacó, que mató tres veces a la misma abuela, que hizo la carrera en Gales, al lado de donde está la princesa, allí, etcétera, etcétera. Hombre, no podíamos esperar de él otra cosa de lo que está haciendo, claro. Sí, pero de todas formas, Avilés, ya solamente al entrar, ya soltó una notición, y es que dijo que cuando estaba en Supervivientes él estaba enganchado a la droga. Esto lo dijo, se lo dijo a Laura Bozzo. Y no solamente eso, sino dijo que su vida se fue al traste, que estaba al traste cuando lo engancharon con todas las mentiras aquellas de Supervivientes. Es que todo aquel Superviviente fue espectacular, ¿eh? Mira, yo creo que eso es otra, es otro de los rollos que mete, ¿eh? Seguro, seguro. Es muy trolas, sí. Sí, 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 sí. Disculparse de lo que pasó. Sí. ¿Sabes? Ese es capaz de no haber probado nada en la vida. se lo está inventando. Solo para disculparse. Yo creo lo mismo que Julio, sinceramente. Seguro. Frankie quería decirnos algo. Yo voy a opinar también, estaba hablando de Avilés. Mira, Avilés ya lo presentó Gilla como metioso compulsivo, eso va a empezar. A mí no me ha gustado nada. Dio una información del exterior que vosotros, no sé si visteis el debate cuando entraron, dio una información del exterior que no debería. Dijo que Michael en su GH en Italia, que yo he hablado con gente, hizo lo mismo con otros chicos. Sí. Así que no culpemos tanto al ver. Porque el Michael ya sabemos el juego. Eso Avilés no tiene que haber dicho. Yo pienso que Avilés está por la organización para meter cisma. Es como si fuera un infiltrado. Sí, no. Para que tú veas, mi pareja Jesús dice, que a él le gusta Gran Hermano, que a él lo llaman y le dicen, tienes que tira por este, tira por el otro, porque no se mueve la gente, no se mueve. Y yo no quiero a una persona mentirosa que meta cisma allí por meterlo a la calle. A la calle. No me gusta nada, Vilés. Nada. Ningún programa de los que hace me ha gustado nunca jamás. Es que se pasa. Si se quedase en la mitad de lo que hace, yo creo que estaría bien. Pero es que lo lleva al extremo. Se pasa de intenso, de broncas, de mierda. Y van a acabar a las manos. Y no se puede permitir esa agresividad. Y es lo que provoca agresividad y cisma, Carmen. Sí, porque les pica todo. Pero para qué creéis que han entrado? Claro, o sea, claro. Esta semana está siendo. Yo quiero salseo, pero un salseo bueno, sano. Sí. Mira, Twitter esta semana ha echado humo. Con la cantidad de mini vídeos que había, que han estado mostrando. Esto es lo que se necesitaba. Yo no soy defensor de José Antonio Avilés. Yo bastante verde lo puso cuando estuve en la edición de Supervivientes. Pero creo que es una persona esencial en esta casa. ¿Vale? No, sí. ¿Por qué? Porque crea esto que hoy estemos debatiendo, que unos estén a favor, otros estén en contra. ¿Vale? Porque al final la casa era un muerto, exceptuando. Sí, es que solo tenían. Solo tenía, por un error, no solamente de casting, sino un error en la ejecución del concurso, lo único que han dejado es las cuatro o las dos carpetas de Zeus y la otra, que eso tendrá que ser para verlos en el retiro, remando allí, en el parque del retiro, ¿sabes? En una barca será para coger un peso y tirarte
porque eso debe de ser angustioso verlos a los dos, porque si tonta es ella, tonto es él, y solo le había quedado eso. Entonces, efectivamente, oye, Avilés se pasa, y no seré yo quien defienda a Avilés tampoco, después de lo que he hablado de él, pero dicho eso, no, es que es el único salseo que está habiendo ahora mismo. Sí, ha meneado todo, eso es verdad. Por lo menos una semanita más, que termine de quemar ya los barcos, que los que son muebles salgan zumbando de allí y que eso, ya nos quedemos con el salseo que nos gusta a todos. Sí. Es que esa es la esencia de Gran Hermano. Esa es la esencia. Es que yo os digo, ya la primera noche, cuando empieza a decir que si Michael utilizaba a Albert y luego se va con Laura Bozzo en un intermedio, nada más llegar 10 minutos después y empieza a contar de que si él había consumido, que si se arrepiente de haber sido mentiroso, de que se ha curado. O sea, al final ha empezado a poner la casa patas arriba, porque ha puesto la casa al final patas arriba, y era lo que queríamos. Hemos visto a Susana, que ha hecho un intento, también un amago de abandono. Hemos visto a Laura Bozzo, que quería también hacer un amago de abandono. Hemos visto también a Susana, que ya le he dicho antes, a Albert, que también ha hecho un amago de abandono. Quiero decir, es que ha puesto la casa patas arriba. Que también vendrán condicionados de fuera. O sea, cuando ellos van a entrar, cuando ellos van a entrar, estoy segurísimo al 100%, que les habrán dicho, oye, espabilar la casa. O sea, saben que eso estaba muerto. Callado. Sabía perfectamente que eso estaba muerto y los han metido para eso. Y tú desde fuera ves, yo entro en este GHB, yo es el salseo, yo sé por quién voy a ir. Lo primero para quedarme yo y luego para mover la casa, porque yo no me voy a ver la casa para que a mí me echen. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo me voy a ir a la casa, pero para quedarme yo. Que en el salseo esté yo involucrado también, que es lo que ha hecho Avilés. Ha montado el salseo, Carmen, pero él está en el centro del salseo. En el centro de la polémica. Sí, claro, hombre. Él tira la piedra. Él tira la piedra y esconde la mano. Y luego vuelve a aparecer por allí y dice, pero si yo no he dicho nada de eso. ¿No? Sí. Pero para que tú veas, Dareor, él está en el centro del salseo. A él lo involucran por una parte, para él no salir. Porque si está en el salseo y lo echan ya, la gente, no, vamos a dejarlo porque está en el centro del salseo. Si lo echamos, se va. Y ya él se queda dentro. Yo creo que es una buena, pero es una estrategia también de concurso como otra. El lícito, claro que sí. Claro. Yo creo que José Antonio Avilés se tiene que quedar. ¿Vale? Sí, tiene que quedarse, por muy mal que nos caiga. Yo creo que de los que estamos aquí a nadie nos cae bien, pero es que es una pieza esencial en este reality. Claro que sí. Tiene que ir a Gustavo a la calle. Gustavo, espera, que Julio tiene una exclusiva. Un segundo. Exclusiva. Un segundo. Julio, espérate, que te lo pongo. Haz así con el dedito otra vez. Me acabo de acordar de una cosa. A ver. Exclusiva. Suéltala. Llega una vez y había un tema de, en fin, pues con mi queridísima ex, pues había una polémica. Ya no recuerdo de tantas, no recuerdo cuál fue. Y entonces me escribe Avilés y me dice que, me hace una pregunta, no sé, en fin, me escribe por Instagram. Y le digo a Aurelio Manzano, que es gran amigo y tú lo conoces, sí. Dani, que dice, le digo, mira, me ha escrito este tío y yo no sé qué decirle, ¿sabes? Y esto, ¿qué le voy a decir yo a este? Total, que dice, bueno, pues déjalo pasar unos días y luego le escribe. Le digo, bueno, pues ya está. Total, que llego y le digo a Avilés, digo, discúlpame, pero acabo de ver tu mensaje toda la semana, cuando ya había pasado todo. Digo, discúlpame, pero acabo de ver tu mensaje. Dice, sí, lo acabas de ver y por eso me dijo Aurelio el sábado que no me escribías porque no te daba la gana. ¡Qué cabrón era Aurelio! ¡Padre mío, Aurelio! ¿Para qué quieres enemigos si tienes amigos así? Sí, vaya tela. No, todo hay que decirlo, ¿eh? Aurelio estuvo aquí también en el canal y fue gracias a Julio que le dijo, vente tal, que te lo vas a pasar bien, y estuvo aquí. O sea que fue un detallazo por parte de Aurelio. Hay que decirlo. Bueno, la exclusiva está hecha. O sea que tú se la liaste y no quisiste contarle nada a Avilés porque ya le olías, ya sabías por dónde iba a ir los tiros y dijiste. Ah, y he ido a su heladería. ¿Eh? Ah, tiene una heladería. Dijiste que no te gustaban los helados. ¿Qué les pasa? No. No. Yo no he dicho que estén malos. Digo que tiene mala leche hasta en los helados.
Ah, que tiene mala leche hasta en los helados. Sí, ah, vale, vale. Tiene mala leche, pero hasta en los helados. Pero que tiene una heladería en Córdoba. En Córdoba. Sí, sí. Vale. En Córdoba, en Córdoba. Vale, vale, lo vale. Puso como tema secundario ahí, a ver si. Pero yo creo que le va mejor en la tele que en los helados. Yo creo que a lo mejor también, ¿no? Tendrá a la abuela congelada allí en el congelador de los helados. Y más dinerito ganará también. Más de aquí pero ganará. Pero al final la abuela estaba viva o no. Porque a lo mejor le ha alargado la vida, claro. Pues le habrá alargado la vida a la mujer que va a vivir un montón de años. Como tantas veces ha dicho que se ha muerto. Ya ves. Carmen, el Avilés aprendió muy bien del páncreas. Ah. ¿De quién? Del páncreas. Nos hemos quedado igual quién es. ¿Quién? ¿Sabes quién es el páncreas? No. Inventó, es que todos lo llamó el páncreas. Es un caso de páncreas. Y no lo tenía. ¿Quién? ¿El Avilés? A matar a su abuela. No. Porque se había quedado salseo. ¿No acordáis de la polémica aquella del cáncer de páncreas? Claro. Coño, panda que no te... Y otra cosa, no, Sofía, pero que sepáis que Inma de Gea. Espera. Deditos así. Así, todo así. El mundo se así, acuerda. Así, de eso. Así. Da vueltas. Ahí. Ahora sí. Exclusiva. Ah, de Frankie, venga, Frankie. Me toca, Frankie. Lo que te he dicho antes, que Isma de GH es de Granada, yo la conozco, Jesús también, y nos está viendo. Me vio la semana pasada y habló con ella por Instagram, que no sé si vosotros acordáis de Isma. Sí. Claro. La elegancia la llevo yo. Isma, te quiero. Con la marquesa, que se ha cambiado totalmente. ¿Acordáis de esos maquillajes tan extremos? Sí, mala chica esta rubia que se maquillaba ella ahí, que parecía una braza. Mira, esta, sí. Ahora el cambio que ha dado Carmen. Está guapísima. Porque esa niña era guapa. Bueno, se peleaba guapa. con Pepe. Menuda bronca con Pepe. Con la marquesa. Pues yo a esa pareja, Inma y la marquesa, sí la hubiera metido. En esta edición, dices, del VIP. En esta edición. O en otra. Para rescatar la gente de GH. No tiene que ser VIP de Celebrity. Concursantes de GH que han dado mucho juego y meterlo. No, si este año de VIPs ha habido poquito. En YouTube lo van a hacer. Gente polémica. En el mío VIP íbamos gente polémica de otro gran hermano de Anónimos, todos juntos al GH VIP de 2024. Y luego está el GH VIP de Celebrity que no van concursantes de gran hermano. Que hagan al que GH... yo iba, íbamos todos de gran hermano. De ganadores. Estoy contigo también, de ganadores. De ganadores. Primero hacer el de polémico y luego el otro. Pero bueno, vamos a ir cortando el pastel. Hoy. La verdad es que VIP. Di, Julio, di. VIPs. Solamente está Jessica Bueno, que es tan VIP. Bueno. Es un mueble. Mea Colonia y caga tojinillos de cielo, ¿sabes? Es que no puede ser, ¿sabes? Esta señora que porque luego, mira, muchas veces se habla mal de Alba Carrillo, pero Alba Carrillo asumió que había dejado de estar en el Hola para estar en el Lectura y lo asumió perfectamente. Pero que Jessica Bueno vaya de superdiva cuando sí ha estado en el Hola alguna vez, ha sido por los señores con los que ha estado, tócate la peineta para que vaya dando lecciones allí a todo el mundo de, ay no, es que yo qué ordinarie, es que esto que discutáis, pero ¿qué es ahora? ¿La nueva Isabel Preisler o qué? Hombre, Jessica, por Dios. No, Julio, es que ya se creía que iba a Juventud de Marianas, iba a un campamento de catequista. Sí, pero en Supervivientes también era un mueble, igual en Supervivientes ella es así, es un mueblaco ella. Todo eso es muebles. Tuvo un poco la primera movida la primera semana, así que, pero ya está, ya es que no va a dar, yo Jessica no le veo que vaya a dar. Mira, los que sí no han dado juego ya, que llevan ya más de un mes, sí. No va a dar juego. Y todos son muebles a la calle, y Albert será muy... mucho lo que tú quieras, pero es transparente. Yo prefiero a un Albert, que a una Jessica Bueno, que a un Gustavo y que a esos muebles. También te lo digo. Yo no quiero una final, como ha dicho Alex Varela en Instagram, una final de muebles de IKEA, ¿por qué no? Claro. ¿No? Eso es cierto. Y es que siempre se acaban colando los muebles, claro. Como pasan ahí desapercibidos, la gente empieza a matarse entre ellos. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Carmen? Porque cuando salen los muebles nominados y sale con otra persona que la gente le tiene más tirria y se lo quiere cargar, al final no piensa que esa persona que le tienes tirria, que te lo quieres cargar, es de las personas que están dando juego dentro de la casa. Claro, la gente va por odios y tal. No piensas que luego aquello se queda, que es un aburrimiento. Claro, la gente vota así. Pero eso, para eso están canales como el tuyo,
Dareol, que es creador de pensamiento y de tendencia. Y tú eso. Eres quien tiene que iluminarnos y decir, no votéis a los eso, no eso. Muebles, hay que votar a los muebles. Pues no, sí. Recuérdanoslo, pero, que luego nos, que se nos pues olvida. Mira, Julio, lo digo ahora. Hay que echar esta noche, por ejemplo, a Susana. Y, por ejemplo, a Gustavo. Se tiene que quedar la infanta. Por favor, sí, que por se quede supuesto. La infanta en la casa. Sí, por que supuesto. Se quede yo en todo mi dispositivo a Gustavo. El problema... Sí, sí, pero Gustavo no estoy de acuerdo con vosotros. Pero Gustavo, el hombre más no puede dar. Está desaforado dándolo todo allí. Está muy impresionante. Está dando pero, lo máximo pero, que puede. Está dando ¿no? lo máximo. Pero, se le pero está Julio, si, hasta el pelo al hombre. Por... Si es que el problema no es que lo eche la gente. No, el problema no es que eche a los que forman ese lío. El problema es que se van. O sea, como Oriana, gente como Oriana, que no lo, nos gustará más, nos gustará menos. Pero está todo el rato generando polémica y generando historias y tramas. Y se va. Pero los buenos concursantes de reality, los que están acostumbrados a dar show, como es el, por ejemplo, Laura Bozzo, que ha hecho un amago de abandonar, Laura Bozzo no abandona. Laura Bozzo sabemos que hace el paripé, ¿vale? Claro, porque quiere sus minutitos, quiere que la graben llorando, quieren que la graben diciendo que se va a ir, pero no se va a ir, ¿vale? Pero en cambio, Oriana, que es una abandona realities, pues ya sabías que tarde o temprano se iba a acabar marchando, ¿vale? Pero hay que cargarse a los muebles. Canilla dice que ha abandonado otros realities. ¿Podría abandonar aquí? Ah, no, Alex. Hombre, si es el puto amo. ¿Cómo ya, se va a ir? Dice que, ha abandonado otras veces. No lo yo sé. Yo aquí lo veo que tiene, les tiene cogida la medida a todo. Sí. Aquí los ha captado desde la primera sí, noche. Sí. Ya ha captado por dónde iba la historia. Y ha dicho, sí. Héctor, me los voy a comer yo con patatas. Mira cómo está desaparecido sí. en combate con este tema, que ni le va ni le viene, porque además sabe que es un tema muy complejo. Y ahí quien se está quemando son los que más implicados están, que no están dentro del dúo amoroso, son los que más se están quemando. Claro. Carmen y Laura, esas se están quemando a tope. Mira, ya, Alex... Es que porque sí. Carmen difícil, participó en eso, porque Carmen participó en animar a Albert, que sí, que el otro le hacía ojito. Claro. Le animó en esto, claro. Porque Carmen es un poquito mete mierda, le gusta mucho el chisme, y si no hay chisme se lo inventa. Y se nota, ¿eh? Y además claro. se nota en la casa. Claro. Ella fue una de las principales que le fue llenando la cabeza de que sí, que le hacía ojitos, que le miraba, que estaba pendiente de él, sí, cuando sido. Sabía yo, que ahí no había ahí, nada. Mira, yo ahí tengo un a ver, ¿cómo lo explico? Por un lado, Albert no me gusta la actitud que está tomando, porque es como forzar al otro a que haga algo que no quiere hacer. Que no quiere hacer. Es reconocer que le pueden gustar a los chicos. Yo no digo ser homosexual, pero bisexual, ¿sabes? Es decir, y creo sí. que Albert está intentando forzarlo, y eso no es lícito, al menos desde mi punto de vista. Sí. Dicho esto, yo he convivido con una persona en esa casa que debajo de la manta te hacía carantoña. Después te decía no, yo no quiero nada contigo. Luego te tocaba el muslito y el debajo de la mesa te hacía manitas. Eso vuelve loco a cualquiera y te lo digo por experiencia propia, ¿sabes? Entonces a mí esto de Albert, dentro de que no me guste la actitud de Albert, también entiendo que él haya visto ciertas cosas que a lo mejor se ha podido confundir. Y en ese sentido, si los demás están viendo lo mismo, porque en mi caso no lo veía, al final parecía que nadie lo veía, o nadie se quiso meter, mejor dicho. Pero en el caso de Albert, yo creo que Laura y Carmen han visto que, oye, que algo más hay. Y si esto ya lo ha hecho en otro reality, pues blanco y en botella. Lo ha hecho. Lo ha hecho en otro reality. Y además, que si tú sabes que el chico... Es que yo me considero, porque yo soy aquí el único que es gay aquí, de todo, y yo a mí un chico me gusta, se mete conmigo en el jacuzzi, me abraza, me toca el pelo. Si yo no quiero nada con él, yo tengo una amistad y se acabó, pero también Michael le ha dado para que el otro se ilusione. Entonces no vayamos a culpar sí. al Albert. Pero Michael. Pero Michael. El otro también le ha dado. Pero Frankie, Michael también le ha dicho por activa y por pasiva que amigos y únicamente amigos. Pues no te arrimes a él,
No te arrimes, no le des tu masaje, pero, no te arrimes. Pero luego si no se arrima, se queja también. Es que ni me mira, es que ni me saluda, pasa y no me ha dado ni un abrazo. Desde primera instancia. Mira, yo soy hetero, no quiero nada contigo. Pero punto. Yo creo que sí que se lo dijo desde que él era heterosexual. Sí, pero, y que pero, no... pero luego, pero mira, yo lo siento, pero lo dices. Pero luego llega y le dice el otro, esta noche no me has dado un beso antes de dormir. No le puedes estar diciendo... solo somos amigos. No sé vosotros si os enfadáis porque algún amigo no os dé un beso antes de dormir. Mira, yo te doy mi punto de vista de Albert. Yo creo que Albert es una persona muy influenciable, ¿vale? Muy influenciable, también, también. ¿Vale? Si le van diciendo por detrás, él está detrás tuyo, él está por ti y tal, él se lo acaba creyendo porque es una persona muy influenciable. Es la sensación que a mí me da. Sí, segundo, sensación que me da, que es una persona muy enamoradiza. Porque se ha enganchado de él hasta las trancas. Hasta las trancas. Bueno, ya lo visteis con la cena romántica. Que Carmen Alcaide la fue la que... Claro. Y Carmen Alcaide fue la que le fue chinchando, ¿vale? Para que aceptara y para que invitara a la cena a Michael, ¿no? Pero luego el paripé ese que se tira al suelo y tal. Porque yo me lo creo. Porque al final lo que le pasa a él es que está enamoradísimo de Michael. Y Michael nunca le va a corresponder, porque Michael puede ser que esté llevando un papel, seguro. Y además, si dicen que lo hizo también en El Grande Fratello, pues seguramente lleva un papel. Pero, es que eso es lo que puede ser. Claro, pero eso no quita, para mí, Irra, eso no quita de que Albert se haya confundido. ¿Vale? Claro, se haya confundido y se... No. Sí, ¿no creéis que Albert también cuando ha visto que fuera había la gente estaba pendiente o había un poco se ha tirado este rollo también? ¿No pensáis eso? ¿Sabes lo que pasa? Cuando ha visto que fuera se le estaba dando importancia a la relación entre ellos o estaba llamando la atención, ¿él ha montado también esto o no? Pues ¿no? Mira, lo que te voy a decir. Me vas a decir que a lo mejor soy muy confiado, pero a mí la sensación de la infanta es que la infanta es una persona llana. Totalmente llana, ¿vale? Que lo que estamos que no viendo hace nada por llamar la atención y no. yo creo que es como es. Persona, sí, es una persona histriónica, es decir, que si sufre más que nadie y si ríe más que nadie y tal. Y claro, eso también agobia en ciertos momentos. Pero yo sigo pensando lo mismo. El otro se lo ha dejado claro totalmente y una vez que te lo han dejado claro, indudablemente ya no hay más que decir. Pero dicho esto, que se ha podido confundir, lo tengo clarísimo. Pero puede ser, esto puede ser más bien una sensación de Albert, si es algo que sienta o que con el paso del tiempo haya creído que sí que es lo que siente o que sí que siente el chico por Michael y que Michael esté jugando su baza de, bueno, mientras estemos creando esto... A Michael ya le vale. A Michael ya le vale. A Michael le vale de puta madre, hablando claro. Ahí está. Claro. Claro, sí, total. Sí, Frankie. Total. Es que le vino muy bien a Michael, le vino muy bien, porque cuando le ponían los vídeos en la gala, él, si no le fuera a ver, ¿qué vídeo saca? Ninguno. Vale. Le vino fenomenal. Ahora, cuando vio que el otro ya se estaba enganchando, estaba muy enamorado de él, dirá, ahora yo... Le digo que esta niña es guapa, ahora me monto mi carpeta con esta se queda aquí y ya tengo yo la carpeta y me quito a este de en medio. Y eso no es así. Entonces yo al ver sí me lo creo. Porque yo, no sé si vosotros lo visteis en Got Talent, cuando estuvo en Got Talent, fue exactamente igual. Se tiró al suelo llorando cuando le dieron el pase de oro. Y no puedes fingir en un reality, Carmen, Israel, Dani, vosotros no habéis estado, Julio si lo sabe. Tú no puedes hacer un personaje, a los 4 días te olvidas de todo. Sí. Yo me olvidé de las cámaras. Yo cuando tuve el broncón con esta que le tiré la sartén, yo no vi nada. Yo cuando me llamaron y rompí la cámara en la vidriera, yo no sabía ni lo que había hecho. Por eso te expulsaron. le tiraste yo, una sartén a una. No, por eso te ocurre. No te das cuenta, Carmen. Se te va. No, tú no puedes tener un personaje más de una semana. Claro. No puedes. Claro, es que, no, yo aguantaría ahí 15 minutos aguantaría yo ahí. Por eso hay un hecho de que está enamorado y es que no lo expresa. Es decir, cada vez que está hablando con él, no es que yo te consideraba un amigo y se lo quiere, no, ¿sabes? No le dice, mira tío, es que me enamoro de ti o quiero algo contigo. No, es todo
como somos amigos, pero para mí eres un amigo, pero para mí no es capaz. Hombre, porque sabe que lo, yo creo que no lo quiere tampoco verbalizar, no porque justo. Sabe no que lo, es imposible, hombre, que el otro no tiene ese interés en él. Yo estoy con Carmen en eso. Lo bueno sí, que es, si fuera una persona que va a hacerlo, y es a donde yo voy, si es una persona, si Albert esto lo estuviera haciendo, pues por ganar minutos, si lo estuviera haciendo porque, en fin, por dar show, él le habría dicho al otro, oye, es que me gusta. Pero sí. No lo ha dicho porque realmente no quiere exponer sus sentimientos y no ser correspondido. Es que tú imagínate que no lo sea. O sea, realmente yo pienso que no lo es. Pero tú imagínate el palo de estar en la misma casa con ese mismo chico sabiendo que no es así. O sea, que no es así. Eso puede ser un palo gordo, ¿eh? Es que con estas cosas no hay que jugar, ¿eh? Claro, pero es que tú ponte ahora que tú eres Albert, ¿vale? Y que te gusta una persona dentro de la casa, en este caso Michael. Sabes que Michael te ha dicho por activa y por pasiva que no va a tener nada contigo, ¿vale? Entonces, ¿cómo le vas a decir tú en televisión y tal? ¿Cómo vas a verbalizar? Bien como decía Carmen, que estás enamorado de él. Si sabes que no vas a ser correspondido. Entonces, lo que haces es engañarte, autoengañarte tú mismo y decirte... No, sí, es que yo sé que somos amigos, pero somos amigos especiales. ¿Por qué él utiliza la palabra amigos especiales? Sí, claro. Sí. ¿Vale? Nunca utiliza el que pienso que va a ser pareja ni nada de esto. Como el rey con Corina. Son, ¿no?, amigos entrañables. Pero... sí, entrañables. Sí. Amigo, dicho esto, bueno, a ver si vamos a tener problemas y nos van a cerrar el canal. dicho esto, me creo mucho más los sentimientos de Albert que los de Susana. Totalmente. A ver, es que acabas de abrir otro melón. Sí, es que acabas de abrir otro melón, que lo tenía aquí apuntado, que ahora íbamos a entrar en eso. ¿Vosotros visteis el momento en que ella empieza a hablar por lo bajini con Jessica, diciéndole que si la tiene pequeñita, que no la ha notado, que... ¡Hostias! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Vosotros qué opináis de eso? Pues me parece fatal. Me parece fatal porque si ese comentario se hiciese de ella, de sobre algo de ella, no, pues no le haría ni puñetera gracia. Me parece una falta de respeto y fatal. Ella dijo que era adicta al sexo. Lo dijo en la cama. Ya, ella pero ¿por qué tiene...? Era adicta al sexo. Y lo primero que, si el sexo no funcionaba con sus parejas, no tenía pareja. Y ya de ahí, la otra, la mueble, la Jessica, bueno, la mueble, le pinchó para que ella hablara. Que lo estuve viendo yo en el debate y le pinchó hasta que lo dijo. Es que, y tú le notas algo, mira la mueble como cría tramas para los demás, para que lo echen, para que causa odio, para ella quedar. Y Luitingo luego diciendo que a lo mejor es hermafrodita. Claro, si no le notas nada, es que a lo mejor es hermafrodita. Pero es que no solamente queda pero ahí... Pero si Luitingo no sabe lo que significa hermafrodita. Seguro que no. Es demasiado. Sí. Lo que no sabemos es cómo tú lo entendiste, hermafrodita. La palabra hermafrodita a Luitingo es difícil. ¿Sabes? Sí. Pero dicho esto, y va a sonar muy feo lo que voy a decir y me vas a regañar, Dani, pero vamos a ver una cosa. Susana tiene un complejo bárbaro de inferioridad física. Es cierto. No se acepta. Eso es ella cierto. Está gordita y no se acepta. Y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es su forma de escape? Atacar a otro con el físico. Y en este caso, a una persona que sabe que la tiene babeando por el suelo. Pues mira, Julio, lo que estás diciendo, no te voy a regañar porque es una cosa que yo dije en un vídeo, porque es la sensación que me dio, ¿vale? De que tiene un complejo de inferioridad. Seguramente viene por el físico, que no debería. Exacto, que no debería, pero sí que lo tiene, ¿vale? Y se aprovecha de la persona más débil, que en este caso es Zeus, que se va arrastrando por el suelo. Yo me di cuenta de ese complejo de inferioridad cuando entró en la casa de Gran Hermano. Ella, solamente con los andares y las maneras de entrar dentro de la casa, queriendo hacer aparentar esa seguridad, porque al final, con esos andares de mujer fatal y tal, o sea, lo que está demostrando o lo que intenta demostrar de cara al público es que es una mujer que no tiene complejos de ningún tipo. Y se le notan.
se le notan. ¿Por qué se va todas las galas a llorar? Porque cualquier cosita que le digan, por muy pequeña que es, le hace un daño horroroso. Horroroso. Y siempre se pone las manos así y se pone a llorar. Por eso, no te voy a regañar. Es muy victimilla ella, ¿no? También. Sí, pero seguramente venga... Esa de víctima siempre. Carmen, pero seguramente pueda venir esto por sí, ese complejo de inferioridad que ella tiene. Sí, porque le hayan dado caña. Sí, también. Sí, pero ese complejo no lo puedes reflejar en la persona que allí estás viendo que está babeando por ti. Pobre Zeus, que al final es que vamos a tener que compadecernos de él y vamos a tener que apoyarlo entre todos, porque es que es otro que tiene un complejo. Ese chaval debe de ser que en su vida ha tenido una relación sana o por lo menos medianamente sana, porque es que se le ve babeando por esta chica, que al final yo entiendo, por haber estado allí, entiendo la sensación que uno tiene, que a lo mejor le hace así. Y él pues sigue, se arrastra ante ella porque ve algo y está claro. Pero, coño, respétalo por lo menos. Por lo menos respétalo. Ese es el problema. Si no lo quieres, sí. Claro. Es mejor que digas, mira, no quiero nada contigo. Pero respétalo. Esos comentarios son comentarios muy feos. Ya hechos en la calle son comentarios feos. Imagínate allí, delante de toda España... de la persona que se supone que estás empezando algo con él. Es que no solamente es lo del tamaño, es que dijo que no lo soportaba durmiendo al lado. Y recordemos que fue ella la que se cambió de habitación para dormir con él. Es que eso es una falta de respeto hacia él si estás empezando una relación que dice que no lo soporta. Porque se ha querido montar una carpeta. Yo no le gusta a Zeus, hombre. No le gusta Zeus. No, por eso no lo soporta, claro. Ya llega el momento que es que no lo toleras al lado, porque no te gusta ni... Es todo forzado por parte de ella. Él no, él está colado hasta... Él está coladísimo. Coladísimo. Total. Y él es muy sumiso, se deja... Pero vamos, claro, y como ella sabe que le diga lo que le diga, él va a estar ahí y le va a aguantar todo, pues... Pero ella pasa, ella no tiene ningún... Nada. Y otro de los tips de inferioridad que ella tiene, para que se vean los rasgos de inferioridad, es cuando a la semana de estar ahí dentro de la casa, que él ya mostraba esa sintonía que le gustaba y todo esto, ella lo primero que dice que los hombres como Zeus no le gustan. Sí, que a ella le gustan sí, los hombres como Michael. ¿Vale? O sea, que yo no digo Michael no se fuera a fijar en ella, pero ya solamente esa palabra despectiva hacia Zeus... Es muy fea. Claro. Y ha hecho... Pero como con Michael no tal, se ha liado con Zeus para hacer una carpeta y tener un poco de relevancia en el concurso y ya está. Sí. Su estrategia es esa. ¿A qué se dedica Susana? Perdonadme, de verdad, no lo digo. ¿A qué se dedica? ¿Por qué es conocida? ¿Por qué es VIP? ¿Modelo curvy o algo así? Modelo curvy, sí. Sí. Española. La cara que se le ha quedado a Julio. Se ha quedado como... Ah, vale. No, porque estoy pensando en mi futuro. En mi futuro sobre las pasarelas. Un futuro profesional, ¿no? Frankie, no hace falta que levantes el dedo. Tú entra. Vale. Tú entra. Que no pisa a nadie. Que yo te digo una cosa. Yo, sinceramente, yo prefiero un chico como Zeus, que es más tierno, al otro que tiene pinta de ponerte los cuernos con la primera que pilla, porque son de los superficiales total, yo valgo más que tú, pues yo preferiría un chico como Zeus, que de cuerpo está bien, de cara, bueno, pero un chico tierno, un chico del que te puedes enamorar, pero yo de un Michael no me enamoraría nunca, jamás. Yo de Zeus, no, nada, no, de amigos, de amigos. Hay gente que le gustan los malotes y... Claro. A todos los luperos no los malotes. Vamos, pero es que entre los malotes y Zeus hay un... ¿Sabes? Hay otra... No hay abanico. Gama. No hay abanico de posibilidades. ¿Vale? Es que Zeus es una planta, por favor. Pero Zeus la vida al lado de Zeus... Hombre, eso sí, se te hace larga. La aprovechas porque se te hace larga. Pero es Zeus, una seta. Zeus no tiene emoción, le falta la chispa de la vida a Zeus. Se está volviendo entrañable. Que no. Es, ahora mismo no, es como sí, un osito sí, amoroso. Sí, es buen chico, pero de cosas de pareja. Es como el que va al médico, le quita de fumar, de beber, de comer grasa, de tal. Dice, voy a vivir más. Dice, no, pero se le va a hacer muy largo. Pues ¿no? Claro. Es que muy buen chico, pero hombre, le falta. No, es un huevo sin sal, pero yo he comparado uno con otro.
mi percepción personal. Yo para estar con un claro. Maestro, no, pero que hay gente que le gusta la gente tranquila también. Efectivamente. Y se ve que es más de verdad. El otro se ve más falso. El será un huevo sin sal, pero se ve más de verdad, Carmen. Es un niño de verdad. Cuando siente, siente de verdad. Yo creo que él sí siente por sus ganas. La otra es una carpetera, eso sabemos todos. Pero yo sé que... Se le ve buen chico. No le veo mal chico, pero claro, para concurso... Es muy buen chico. No. Sí, falta un hervor, le falta una tía cañera que le diga o te levantas para arriba. Se nos ha ido. Iba a decir Michael. No, se nos ha ido Frankie. Mientras vuelve Frankie, abrimos el melón de Laura Bozzo, ¿vale? Porque Laura Bozzo la ha liado en las últimas horas como una histérica diciendo que la infanta, que era como su hija, ¿no? Y que por su hija incluso podía cogerse esa frase de la Belén Esteban, que por mi hija mató, ¿no? Sí. Laura, el personaje lo lleva al extremo por completo, ¿eh? También, le pasa como a Avilés, llevan las cosas a un extremo ya exagerado, es que hombre. Pero es que Laura es así, o sea, Laura en su personalidad es así, o por lo menos en lo que yo he visto en los programas, pues yo veía hace muchísimo el año el programa que hacía en México, es que era así, o sea, o su personaje es así como ella... O que se pone en modo show, cuando se pone en modo show. Se pone así, como estoy trabajando, estoy en modo show, es que es exagerado, ¿no? ¿Nos parece exagerado? Muy, muy. Yo creo que ella en realidad no es tan así como lo que hace. Yo creo que Laura hacía tiempo que no había un personaje en un reality tan completo como Laura, en todos los sentidos. Es decir, te da juego, te cambia de opinión sobre la marcha, vuelve otra vez sobre las mismas. Te lía un show, se pelea, se va con parallilla para darse una aguantada, se sienta indignada, llora con el otro. Es decir, hacía tiempo que no aparecía un personaje de reality en los realities que comentamos tan completo como Laura, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y crees que es así, Julio, o es trabajo, o está trabajando? Yo creo que Laura tiene muchísimas tablas en cuanto al espectáculo. A la televisión. Y sabe perfectamente de lo que va el show y cómo tiene que manejar la situación. Y luego, pues que también es un poco mete mierda. Su carácter también tiene carácter. Es una tía de carácter, es una tía... Sí. En algunos aspectos la comparo con Mila. Es decir, una tía que no le daba miedo... pelearse con quien fuera y tal, también porque en su vida profesional ha tenido eso. Es decir, es que los programas de Laura han sido... Era eso. Entonces, claro, eso te lleva pues a saber gestionar eso delante de una cámara, que llega a otro y se acojona hablando, claro. Y más que se ve reforzada por haberse salvado, por los aplausos que se oyen allí, que sí. Es brutal los cambios de actitud de gente cuando oyen que te aplauden. Sí. Ve que un subidón, claro, como sentir el apoyo, claro. Es un chute de adrenalina. Yo a Laura Bozzo la recuerdo, o sea, la comparo con Miriam Saavedra. Porque me parece el mismo perfil que Miriam Saavedra. Y no porque sean las dos peruanas. Pero en la manera de expresarse, en la manera de hacer, ahora te digo esto, ahora me voy para atrás. Es que me recuerda. Bueno, pero es que bastante. Miriam había bebido mucho de los programas de... De ella, de, ¿no? Laura. De Laura Bozzo. Claro, sí. Y decía mucho que pase el desgraciado, muchas de las cosas que decía Laura en sus programas. Yo creo que a lo mejor es por eso. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, así, así. Maravillosa Miriam, me encantaba, GH. Me encantó ese GH, lo que yo disfruté. Lo que pasa y con es que, Garó, con Garó. Con el Ángel Garó. Ángel Garó le tenían que meter en todos. Ya lo echaremos, pero que lo metan en todos. En todos los GH que hagan tienen que meter a Ángel Garó. Y a la Ara. Y a la Ara, mi fuste. ¡Que te calles, diablo de los cojones! ¿Qué le pasa? ¡Eres asquerosa, diablo! ¡Más que diablo! Un tipo... No era Hotel Glam, era el otro, el de los que metieron, ¿os acordáis que metieron a muchos videntes y todo El Castillo de las Mentes Maravillosas se llamaba o algo así? Sí. Prodigiosa, es verdad, Una cosa así, ¿no? De grandes... Sí, ¿no? sí, gente así todos juntos, ahí. Sí. Pero oye, ese... Frankie, ¿qué ha pasado? A Karina... No lo sé. Por cierto, perdón. Ay, Karina. A Karina...
Sí, dos cosas que me acabo de acordar. Karina, fíjate si es la tía, me voy a callar, como es, que llega el otro día y ha hecho un reportaje en La Primera sobre una pastelería. La tía que larga. Sí, que está estupenda, que está estupenda. Mientras yo preparaba la comida del día siguiente y tal, que tengo una televisión y lo estoy oyendo, digo, pero si es Karina, haciendo allí dulces o no sé qué de una pastelería de Madrid en el programa de La Primera. Digo, sí. Tú te está diciendo que no puede ni moverse, no puede. Ni dar un paso y tal, y se va a hacer reportajes de estos. En la penúltima semana se le vio. Pero en Instagram también, en un vídeo, y sale bailando. Es que no me acuerdo con quién. En Instagram hay un vídeo de ella en una de las galas y sale después bailando, haciendo un baile con otras tres. Pero aún dudáis. Y segundo, al sitio donde yo voy a desayunar casi todos los días, es un sitio que dan bodas también. Y entonces pues, han venido muchos personajes famosos y tal. Y hay una foto así de grande. A ver, Julio. Julio, hay que hacer así. ¿Hay que hacer así? No está. ¿No es exclusiva? Vale. Voy a hacer una foto y os la voy a mandar. Está, claro, está Sara y Zeus. Y hay una foto así de grande, ¿sabes? Allí. Y digo, cada vez que paso me acuerdo, digo, hay que hacer una foto para el canal. Pues hazlo, pero te la haces también, rollo selfie. Y señalando. Sí, vale. Y lo subimos al Instagram. Sí, por favor. Sí, hay que verlo. Esas cosas hay que verlas. Lo que os decía yo antes de Laura, yo es que Laura, el personaje lo está llevando al extremo. O sea, sí. es muy descarado, sí. Porque esos altibajos de que, por ejemplo, lo que decía antes Julio, ¿no? De que lo mismo que se enfada, luego vuelve para atrás. Con Alex la semana pasada le dijo que ya no iba. Que ya se había acabado el grupito, que ya no iban a hacer más piñas ni nada de nada. ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto le duró eso? O sea, nada, si es que por la mañana tiene una opinión, por la tarde tiene otra, claro. Te dice una cosa, luego te dice la contraria, y es así. Pero es que también creo que salió diciendo que iba a ser que el Gran Hermano, o sea, esta edición no la iba a ver, ¿no? O sea, como que no la iba a ver nadie porque no... Porque realmente no estaban dando show, no estaban dando espectáculo. Sí, que era muy aburrido. ¿No? O sea, que era muy aburrido. Sí. Al final, ella sabe cómo jugar eso. Y claro. Creo que el personaje suyo le hace jugar de esa manera para dar un poquito de espectáculo y show. Sí, a mí me parece espectacular, o sea, me parece genial. Pero no le faltaba razón. Pero no le faltaba razón porque tenía toda la razón del mundo. Tanto ella como Alex, que tienen currículum de este tipo de programas. Sí. Ella decía que las audiencias serían paupérrimas seguramente y Alex señaló a varios de la casa diciéndole que ellos no eran VIP. Y se sintieron como ofendidos. ¿Sabes? Y pues tenía toda la razón del mundo. Ese es su encanto. Es decir, que te diga una cosa y al rato esté diciendo otra. También es parte de su encanto. Es decir, que sea una persona impredecible, que te vuelve loco, porque tú fíjate, con Carmen, el otro día el rapapolvo que le echó a Carmen... Y al rato estaba con ella como si no hubiera pasado nada. Y que Carmen decía, sí, la culpa va a ser mía. No, ¿sabes? Sí. Son dos metes mierdas buenas. Sí. Total. Oye, ¿no? Gilla, ¿qué os parece? ¿Gilla qué? Julio, tú mismo. Yo es que me sobrepasa Gilla. Lo siento, sí. Pero Gilla... Porque además, mira, Avilés, dentro de que es un tío que monta el follón... Y le da la vuelta a las cosas y tal, pero tampoco lleva la maldad de machacar. Gilla, todos los comentarios que hace Gilla son hirientes. No hay un solo comentario de Gilla que no sea hiriente. Sí. Y fíjate que yo la defendí mucho cuando pasó lo de Supervivientes con Rocío Flores, la defendí mucho, pero me parece que ha entrado en un plan killer que es que eso es que es hasta molesto de ver, porque... Es que entras con una información de fuera que estás claro. Machacando a los de dentro con una maldad que no es necesaria, pienso yo. Vamos. Es muy follonera, muy follonera. Y habla raro, ¿no? No le habla raro. Yo es que, no sé, mete unas frases raras, habla muy extraño. Gilla, yo es que no la entiendo a veces. Sí, habla muy raro. Algún pelo se la ha metido en la boca.
A mí en Supervivientes. Pero que habla raro. A mí en Supervivientes no me. Con ánimo de lucro. Ella mete con ánimo de lucro en todo. Casi todo es con ánimo de lucro. ¿No lo habéis escuchado? Sí. Sin ton ni son, mete ahí frases que. No sé, pero es muy follonera. Se pasa de frenada también, Gilla. A mí en Supervivientes. Gilla es de la típica que puede acabar expulsada. A mí en Supervivientes, sí. mucho no me gustó. ¿Vale? Al final acabo expulsada. Y a mí. Le suele. Claro, es que se pasa. Otro momento así muy divertido ha sido el ver a Laura con una de las pelucas de Gilla, no sé si la habéis visto. Sí, sí, las dos discutiendo con las pelucas. Con sí, la peluca puesta, sí. Las dos. Sí, sí, sí. Son esos momentos buenos. Bueno, y lo de Laura de el topless, es decir, es que lo da todo. Pero si ya hizo el primer día, ¿os el primer acordáis? Día, ¿te acuerdas, Lareol? Sí, 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 el vídeo aquel, el primer día ya se cambió ella allí normal, se quitó la ropa y además pues que Lareol hizo un vídeo. El otro día cuando lo vi que hizo eso, sinceramente es que me parece que es una tía que lo da todo y que si no gana, por lo menos tiene que llegar muy lejos en el concurso, tiene que llegar a la final. Sí, está siendo un personaje. Laura va a llegar. Sí. Yo sigo diciendo que mis favoritos estarían ahora mismo en posición primera, Albert, segundo sería Alex Canilla y tercero estaría Laura. Claro. Y esa primera cada semana va cambiando, dependiendo de lo que van haciendo Alex, Albert, Alex, Albert, Albert, Alex. Pero no cambia de personas. Cambia de orden, no de personas. Que al final es lo que creo que para mí también. O sea, para mí ese top es que creo que van a quedar ahí. O sea, para mí ganadora Laura y veo a Alex segundo. Me gusta mucho. O sea, me gusta mucho. No sé, me gusta su forma. Es que es jugador. Es que son jugadores. Y a mí los que entran en un reality a ser jugadores y no a ser muebles. Claro. Vamos, claro. Voy con ellos a muerte. O sea, voy con hay ellos que entrar a, muerte. A jugar y con estrategia y claro que sí, es que es un concurso, que eso no es... Claro. Sí, pero sobre todo gente que tiene experiencia en televisión. Es decir, pues yo puedo entender que Javi, por ejemplo, el pobre, pues claro, se guía más que nada por sus sentimientos, por el bien y el mal, porque hay que apoyar a este porque es el bueno y el otro es el malo. Entonces, y no entiende de televisión, ¿no? Pero hay gente que sabe mucho de televisión y sabe, Laura, hombre, ha ido a explotar todo lo que sabe y a machacar a los demás que no saben. Y hace bien, porque es que es un medio. Claro, tiene una carrera. Tú antes, Julio, decías que Alex era como que les había tomado la medida a todos muy pronto, ¿no? Yo es que a Alex lo considero como si fuese el Messi de este reality. Quiero decir, Messi sabe jugar muy bien al fútbol. Y se mea encima de los demás. Quiero decirte, le da igual que tú te llames no sé qué, que te hago un caño, te hago dos caños y ahora te la hago por aquí y te la hago por allá. Es la sensación que me da de Alex, que tiene mucha más carrera que todos ellos, que ya al principio los olió que no eran difíciles, que eran presa fácil y que sabría cómo tenía que jugar para acabar con todos. Un Messi. Si a mí me encuentra Messi jugando al fútbol, pues a mí Messi me va a machacar. ¿Vale? Y me va a destrozar. Pues es un poco lo mismo. Encontrarte a un tío que sabe de esto un montón, que es bueno haciendo esto, y que cuando llega allí y lo que se encuentra son amateurs, pues dices, coño, es que esto lo tengo chupado. Pero dicho pero que esto. No... Sí, dale, Julio. No, dicho esto, que estoy totalmente de acuerdo, y yo soy de esa forma de pensar, creo que Alex enseguida los caló y dijo, este sabe de lo que va el tema, este no, Laura. Es mejor dejarla aparte porque tal, a la otra tal. A Alex le ha fallado poco que se fuera. Oriana. Porque hubieran dado más juego. Porque habría sido, claro, es que si Oriana sigue ahí, son dos, tres, cuatro semanas de guerra intensa. Es que, apuntando a eso que estás diciendo, tú fíjate si era listo. ¿Vale? Que poniéndolo a huevo el poder votar y nominar a Oriana, en ningún momento la nominó. Él la quería dentro, porque él sabía que eso iba a dar juego. Porque sabe, porque se conoce muy bien el concurso, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para dar juego y para dar salseo, y no le ha pasado lo mismo que a Luitingo, que le han quitado a la novia
No, bueno, la novia, no suya, la novia de su novio, que estará afuera muy contento con la relación que ha tenido su novia dentro del concurso, claro. Por eso tiró cohetes. Claro, es que manda narices cuando llegue, ¿sabes? Y salga la otra y te la encuentres en el parking de Telecinco, ¿sabes? Y tú allí. Bueno, no le habla, dijo que no le cogía el teléfono ni le hablaba ni nada. Que no quiere saber nada de ella. Ya le hablará. Los cuernos en la televisión, lo digo siempre, los cuernos en la televisión son como los dientes. Duelen al salir, pero luego ayudan a comer. Pero entonces, Julio, ya no tenemos ni Sálvame ni Deluxe. Bueno, pero mira, no tenemos Sálvame ni tenemos Deluxe, pero Fiesta se está convirtiendo en el Sálvame de los fines de semana. Claro. Porque tú dime a mí de qué hablan. Antes te metían un reportaje sobre la compraventa de calcetines en internet. Pero es que ahora es salseo puro y duro. Sí. Porque están viendo que están perdiendo, si no, van a perder ahí un filón que lo tiene Telecinco y lo va a seguir teniendo Telecinco de momento. Porque lo que está haciendo Antena 3 no es competencia en este momento. Por mucho que estén haciendo buenas audiencias. Pero dicho esto, si dónde voy a parar. Hombre, Luitingo le han quitado a la novia y ya se ha venido abajo. Se acabó ya. Sí, totalmente. No sé, se ha desinflado. Así es. Se ha desinflado. Y Ale no. Porque Ale sabe que está buscando una nueva presa. Y tiene a tres. Es un tío que está... y tiene a tres ahora, ¿eh? Tres nuevos que van a dar mucho, ¿eh, Julio? Claro. Van a dar mucho con él. O sea, a Luitingo le tienen que meter unos bongos o un cajón o algo así, porque nada más que con la guitarra no da. Tienen que meterle más instrumentos para que dé un poquito más de juego. O recuperar a su novia. Que es novia. ¿Creéis que si se va Susana, Zeus paga la pasta o qué? No creo. Ostras. Yo creo que nadie se atreverá a pagar 25.000. No se atreve porque luego los de la casa se lo comen. No se atreve. Que no, que tiren a Laura y verás tú, Alex. Bueno, pero es que Alex es diferente, porque Alex se la suda lo que piense, pero Alex sí. No. Pero 25.000. Yo pienso que Alex va, ahora mismo está muy calmadito, pero Alex, como esto siga avanzando, se vaya quitando a los otros del medio y vea la oportunidad de pegar un... La mitad del premio, por lo menos, lo va a tirar. Para dar salseo y para decir, vamos a ver quién más ha venido a jugar y quién. Hombre, la liaría parda hoy, Zeus, si diese los 25.000, ¿eh? Susana otra vez dentro y con 25.000 euros menos, se liaría buena también. Pero eso me parece un poco absurdo, ¿no? Porque tú sabes que si salvas a alguien, es como a Sol Macaluso o cuando le pasó también a Pilar, ¿no? Si la salvan y a la siguiente semana la van a tirar otra vez, estás tirando 25.000 pavos. Ya, claro, pero... Y a toda la casa te la echas encima. Y te echas toda la casa encima y seguramente seas tú el siguiente en salir de la calle. Pero no se atreve, pero claro, Alex Canilla, ¿crees que no se atrevería? Yo creo que Alex sí. Lo que pasa es que cuando entró Avilés entró con mucha razón, diciendo que esto era un juego, que aquí había que darle salsa a la cosa y que era esto de que la gente no se jugara el dinero para hacer cosas. Claro, es que la organización está flipando, dice, es que aquí nadie se gasta ni un puto duro. O sea, 100 euros para hablar con su novio Rodri y resulta que tampoco quiere. Es que esto al final se está convirtiendo en un cementerio. Pero o sea, porque tienen miedo a los demás, a la reacción, a que te señalen, a que te digan, mira este que con el dinero de los demás. Yo no me puedo creer que le tengan miedo por 100 euros, hombre, que estamos hablando de un premio. ¿De cuánto era el premio? 150. Sí, pero como tienen toda la premisa de no gastar nada del premio, de que ya, no hay que hacer lo posible para no gastar del premio. Porque no son valientes. O sea, ahí van no a son jugar. Valientes. O sea, yo aquí me quedo y mientras no llame la atención no me claro, van a... Claro, ahí está, porque los otros sí... Claro, ahí está. Mira, vuelve Frankie con nosotros. Ya vuelve Frankie, ahí está. Hola. Y es que se ha quedado negro, es que había un tormentazo, ha caído como un rayo, se ha ido la luz. Bueno, y estoy con una raya del móvil. No sé si se me ve bien o se me escucha. Se te escucha, pero no se ve. Si quieres, entra como audio en vez de entrar con cámara. Vale. Ahora se te ve, pero si nos escuchas a nosotros y si puedes entrar en debate, se ha ido otra vez, ¿no? ¿Me escucháis ahora bien?
Sí. Vale, es que te digo, no sé si habéis quedado un poco flipado, es que acá hay un rayo, tío, se ha visto el rayo sobre la luz, ¡pum! Y me he quedado, ¿hola? Mira, con respecto a lo del premio y a lo de tener miedo, vamos a ver. Yo pienso que esa excusa es una excusa que les viene muy bien para estar más tranquilitos dentro. Porque a la hora de la verdad, a mí, por gastarme 100 euros de 150.000, a ver, que no estamos hablando que si ya. El premio normal son 100.000 euros... Ya voy con el whisky, por fin. Si el premio normal son 100.000 euros, el resto, los 50.000 otros, son de más. Entonces, por gastarte 100 euros en oír a tu novio y tal, ¿tú crees que esa muchacha tiene ganas de oír a Zapatito? ¿Tú crees de verdad que esa muchacha tiene ganas ninguna de saber de Rodri? Zapatitos. Esa muchacha está en la gloria, allí cuchicheando con su amiga, diciendo si el otro la tiene grande, la tiene pequeña, si el otro es calvo, si el otro está gordo, si el otro está de puta madre allí tumbada y no acordándose del otro, que sabes que, niña, ¿dónde dejaste los calzoncillos metidos? ¿Sabes? No. Está allí muy a gusto para gastarse 100 euros en hablar con... ¿De quién estoy hablando? Es que como me salió la luz, me he quedado out. De los premios, de que la casa está muerta y que Avilés tenía toda la razón cuando entró, que dijo que ahí había que moverlo, que cómo podía ser que ni por 100 euros fueses a ver a tu pareja, ¿no? Que es un poco... O sea, que al final eso era un cementerio, que estaba todo muerto. Yo lo haría. Es que ahí vamos a jugar. Es que han puesto... Yo acuerdo con Avilés. Yo me pone... yo llevo ahí un mes y sin ver a mi pareja viene... Pero, y a mí me da igual todo. De todas maneras, si me echan, no me lo lleva. Pero que no lo gastan. Porque no quieren, no lo gastan porque no quieren que la gente se les eche encima. O sea, que la casa se les eche encima, que no se lo gastan por eso. Pero si se te puede echar encima, es un rato. Pero vamos a ver, que ya te vas a pelear con todos por 100 euros. Pero vamos a ver. Es la excusa que están poniendo. Sí, pero sí, cualquiera con dos dedos de frente dice, vamos a ver. Yo veo a mi novio. ¿A qué hemos venido? Un ratito, 100 euros. Oye, me podrán echar el broncón, padre. Yo no te voy a decir que no. Pero luego, sobre todo, te voy a decir algo. Cuando ya llevan un mes allí, ya se empiezan a notar las faltas. Y la gente que... De tu familia y tus amigos y tal. Oye, yo creo que nadie... A lo mejor se enfadan en el momento, pero nadie va a coger y se va a cabrear para no volver a hablarte en el concurso por decir, me he gastado 100 euros en ver a alguien cuando todos estamos deseando ver o hablar con alguien del exterior. Claro. Entonces, si no lo hacen es porque una casa, es más cómodo así, por lo que sea. Una cosa es gastarte 25.000 euros para meter a alguien dentro, o 18.000, sí, claro, como le dijeron, o 12.000, 18.000 que le dijeron a Oriana tres días después de haber entrado para que ver a su novio tres minutos, pues eso sí que me parece exagerado. Pero el poder tener una llamada como hizo Alex, o como hizo Laura, que luego le echó en cara a Alex que si se había gastado 100 euros para estar inmune... Para saber los porcentajes también. 200 euros. Los porcentajes también. Yo quería decir una cosa sobre esto. Acordaros que en la primera gala dijo Marta Flynn, que nadie se acuerda, llevamos un mes, se acuerda. Dijo ella muy claro, el precio fluctúa, tanto puede bajar como puede subir. Ojo, y admite una cosa, yo llevo un mes ahí y a mí me ponen mi mejor compañero, con el que mejor me llevo en la casa, que es mi calcamonía, lo echan y yo sí pago los 25.000 euros para que lo pongan a meter. Sí, a ver, es que eso sí puede ser muy heavy. Yo me llevo mal con toda la casa y solo me llevo bien con una persona y la echan y yo me quedo allí con todas las aurías, yo sí lo meto. Pero son 25.000 pavos, ¿eh? Eso ya, ahí sí que es verdad que dolería. Y se acaba ya, se acaba la oportunidad, ya nadie más lo puede usar. Sería una buena... Pues por eso se lo quita a los demás, me lo quedo, mi mejor amigo se queda conmigo y que os den a todo. Es una doble jugada. Claro, yo hubiera pagado hasta por meter a Sol Macaluso, para que veáis. Vamos a ver. ¡Qué cabrón eres! Julio, ponte en el lugar. Tú y yo estamos, yo y Carmen estamos en GH, y nos llamamos nosotros de escándalo. Y yo con los demás me llevo regular. Y es mi calcamonía con la que yo convivo, me lo paso bien. A Carmen la echan y me dicen, me llama la Laura Feliz, que sí, que la nominen otra vez, la echen. Muy bien, Frankie. Yo jodo a todos los que me odiáis, os dan por culo.
Pero es que, además, no solo eso. Mira, si donde yo quiero ir a parar era lo siguiente. A excepción, tú fíjate cómo es la situación, que a excepción de Laura, con Carmen y con Albert, y con Alex quizás, ¿cuál de los demás ha hecho una amistad para hacer eso allí dentro? Si las que se sientan allí, se tumban en la cama a hablar de banalidades, esas están deseando, yo creo que están pensando, a ver si echan ya esta, vaya una tía pesada, vaya una, ¿sabes? Yo creo que están deseando que echen a otra. Claro. Sí. ¿Sabes? Porque no han hecho amistad ni nada. El Luitingo con, ¿cómo era? ¿Pilar? Sí. Pilar, era la sí. muchacha, ¿no? Eso. Pues, Luitingo, oye, si estás empezando algo y estás tan enamorado, ¿cómo que 25.000 euros no? Claro que los pagas. Págame yo 5 sí. y 50. Ya lo dijo la hermana de Pilar, ya lo dijo Alba, la hermana de Pilar, que esa, si la meten dentro de la casa, también es un escándalo. Esa mujer es brutal, sí. Es tremenda. Sí. La hermana de Pilar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí la sí, podían haber metido a ella en hostias. Vez de a Pilar. Hostias, pero es que los que han metido son como te diría yo, son pólvora. O sea, son de estos que necesitan... Pero yo creo y en eso no estoy muy de acuerdo contigo, Dani, porque puede ser que sí o puede ser que no. Tú fíjate una que en plató era la leche, que era la hija de Ginés. Sí. ¿Cuánto juego no dio la hija de Ginés en plató? Y luego fue al reality con la madre. Y lo primero es que ni nos acordamos del reality. Vamos a empezar es que empecemos por ahí. Es que fue. No, vaya bodrio y aburrimiento. Es que fue muy malo. No, gracias. Y encima es que Alba Carrillo, sabíamos, se lo pinchó desde el principio. Dijo que ganaba Jorge Pérez, ¿os acordáis? Sí. Sí, 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 sí. Vamos, le pinchó desde el principio, dijo, le hizo spoiler, dijo que él iba a ganar. Pero ya yo, no tenía Julio. No quiere ninguno tampoco. Pero yo, Julio, discrepo. ¿Salón de té, no, Carmen? ¿El qué? Sí, sí, cuando hizo lo del salón de té. Cuando sacó el papel, eso fue oro, ¿eh? Ese momento fue oro con su papel. Fastidió el concurso y dijo quién iba a ganar, claro. Pero yo, Julio, discrepo con eso contigo, porque la metieron en un reality que era malo de cojones. Y ese reality, y en ese reality no podía. O sea, no era un 24 horas, no había. Como es un casa Gran Hermano, que están ahí encerrados. Era un reality muy descafeinado, en el que Marta Peñate llevaba la voz cantante de todo el reality. Se pensaba que ella era la presentadora en vez de la Luján. Es verdad, verdad. Marta Peñate lleva siempre la voz cantante donde está. Exacto, sí, pero a niveles de que se pensaba que ella era la presentadora. Cuando empiezan a presentar los concursantes, ella era la que iba poniendo los adjetivos a cada concursante. O sea, porque el reality era malo, pero yo creo que la hija de Ginés en la casa de Gran Hermano, a lo mejor los primeros días la vemos un poco dispersa, pero luego entra su carácter. Sí, sí, claro, que no puede mantener un personaje, Dani. Puede ser. Yo no te voy a decir que no, pero sobre todo porque tú pagas el viaje a las Seychelles. Pero dicho eso, yo creo que muchas veces no se ve lo mismo los toros desde allí. Que luego entrar, porque tú no cuentas ni primero con la misma información. Segundo, estás compitiendo. Porque allí, en definitiva, por ejemplo, la hija de Ginés, con quien competía era con su propio padre. Porque ¿quién dio más caña a Ginés que su propia hija? Sí, pero Julio, tú has estado en la tele. El estar en el plató, aquel grande de Supervivientes, que es el mismo del Gran Hermano. Además, tener enfrente a Jorge Javier Vázquez, que eso, de quieras o no, de entrada te tiene que impresionar un poco. Precisamente por eso te lo digo. Porque hay familiares y hay gente allí que se sienten muy arropados, muy ayudados. Porque por las circunstancias, es decir, porque hay muchas veces que cuando tú vas y todo el mundo, ay, no, es verdad, es que hay que ver lo que ha pasado, es que no sé qué, es que tu padre no es malo, es que no sé cuánto, tal. Es muy distinto a tener a todo el mundo en contra y desde el pasillo ya ir en contra de todos los colaboradores, ¿eh? Es que no es lo mismo que te arropen mucho y tienes tus cuatro horitas con tus descansos y con tus historias, y que te sales afuera a fumarte el cigarrito con una, con otra, pues mira, pues dale por aquí, pues dale por allí, pues esta te ha dicho no sé qué, pues dile no sé cuánto, a estar 24 horas viviendo, conviviendo y teniendo que resolver tú mismo los conflictos que generas. Claro.
Entonces, eso, que no digo que sean malos, ¿eh? Que no digo yo que la hija de Ginés pueda ser mala o que la hermana de esta muchacha sea mala. Me refiero que pueda ser una mala concursante. Quizás sean maravillosos. No te voy a decir que no. Y lo metan y lo vemos y lo juzgamos, que para eso estamos aquí. Pero sí, dicho eso, que no siempre quien se ve con toda la carne en el asador en un debate o en un real, en un plató, luego es lo mismo en el reality, ¿eh? Pero es que sí, claro, pero es que es igual que antes de entrar Solma Caluso y Susana y toda esta gente, este grupito así. ¿Vosotros creéis que ellos cuando antes de entrar no se veían como en plan, yo voy a entrar aquí y vamos, y esto va a ser, vamos, voy a liar aquí en la casa lo mejor de lo mejor? Y luego entran y se ve un reality, claro, de ellos. Solo dice, yo estaba en una guerra, pues qué mejor, que voy a poder con aquello. Y no, luego no tiene nada que ver. Porque claro, luego allí, claro que no. ¿Sabes? Y hay gente, claro, tú no. Fíjate Ares, se me ha venido a la mente, tú fíjate Ares fue una tía en un plato de televisión, Ares, buenísima, se enfrenta a todos, te dice tal y eso, y cuando... El reality la cagó. El reality... Pero con la diferencia de que Ares, por ejemplo, va con un guión. Es como si me dices, es que buenísimo sería ver, yo qué sé, a quién decirte, ¿vale? Es que ahora mismo no me sale así ningún nombre. La que estuvo de colaboradora, la Susi Caramelo, ¿vale? Es que es buenísima porque se desenvuelve muy bien, pues no, pero es que lleva un guión. Una vez entra dentro de la casa, claro, el guión ya no existe. O sea, claro, lo bueno de estos realities es que la gente tenga esa chispa, ¿vale? Que tengan esa facilidad, claro, de palabra, y sobre todo la chispa para poder desenvolverse, no el tener el guión que saben cuándo va la A, la B, la C, la D, ¿sabes? Exacto. Es lo que, claro, yo creo al respecto. Y por ejemplo, la hermana de Pilar Llori, la vi muy nerviosa. Porque al final, estar en televisión te pones nerviosa. No llegó a tartamudear, pero sí que es verdad que se le veía nerviosa porque estaba donde estaba, hablando lo que estaba hablando. Pero aún así tuvo los suficientes ovarios para decir todo lo que pensaba que tenía que decir. Por eso, sí, si tú a esta chica, a lo mejor la metes en el reality, le viene grande, al principio le viene grande, porque ver la casa y ver todo aquello, además ella decía que su sueño era entrar en Gran Hermano o tal, aún le tendría que impresionar más. Pero cuando lleva una semana, yo creo que esa chica, después de lo que demostró por primera vez en un plato de televisión, con la soltura con la que habló, dentro del nerviosismo que tenía, yo creo que esta chica daría muchísimo juego, muchísimo. Estoy de acuerdo, sí. Si yo no te quito la razón, que puede darlo, pero que, mi reflexión va en que no siempre quien pensamos, porque ha funcionado en un plato, al final... termina, claro, funcionando dentro del reality. Que un plató, claro, es una cosa muy diferente a un reality. Claro. ¿Eh? Sí, yo, por ejemplo, a mí Marta Peñate me gustó, que yo la llamo Marta Peñazo, porque es que es, sí, un peñazo de tía. Un loro. Tanto en la isla de los cuernos. Y sin embargo, luego no ha dado jota con pelota. Y la tienes ahí metida en todos los realities y en todos los platós, y yo no la soporto. Y claro, me pareció que en su edición de lo de los cuernos, pues oye, era una tía que lo hizo muy bien. Entonces, yo quiero, está, yo por quiero cierto, hablar. Y no, venga, porque no tiene nada que ver. Entra, Frankie, entra, que no levantes el dedo, que no estamos en el cole. De los reality grabados. En los reality grabados, la gente se conoce y ya llevan un guión, son guionizados, ya sea la isla de las tentaciones, sea vaya vacaciones, sea lo que sea. En un reality 24 horas, ahí no hay tu tía. Ahí los que hemos estado lo sabemos. Y no sabes quién te va a entrar. Tú no sabes quién es de su padre y de su madre. Yo he estado en un reality en el extranjero, sin hablar el idioma. A mí me meten en un reality aquí, en un Gran Hermano aquí, y vamos. Yo doy de contenido, por favor. A mí no, yo no tengo miedo a nada. Y ahora otra cosa igual, la Marta Peñate es un loro, esa mujer. Esa mujer que no deja hablar a nadie en el debate, que se cree que el debate es suyo. Es que se cree que el debate es suyo, que tuvo que Nagore cortarle el rollo el domingo porque no deja hablar a nadie. Que se cree que ella es la única que habla. Para a mí me pone muy nervioso. Rápido y muy, es como una metralleta hablando. Otra colaboradora, sí, la Belén Rodríguez, sacándole la peineta a la otra allí. Otra loro.
No, tú hablas de Real Team. Métete en uno, tanto que criticas. Métete en uno. Estuviste en el sábado. Ocupa ese, métete en uno. A ver si opinas lo mismo, a ver si vemos tu personalidad real. Pero el Salón me ocupa, yo no lo considero reality. Es real de la gente, Dani. Ha ido ese Belén. Pero no. Belén Roo ha estado en Supervivientes también, en ¿no? Supervivientes estuvo. No, pero claro. Estuvo en el Sálvame Ocupa. Sí, pero Sálvame Ocupa yo no lo considero un reality. Eso fue una extensión del Sálvame. Fue corto, pero fueron 24 horas. El fin de semana. No se fueron dos días. Un fin de semana fue. Creo que entraron un jueves y salieron el domingo. Lidia Lozano lo hizo súper bien. Hay gente que lo hace bien y gente que no. Supervivientes, todos sabemos que no es todo en directo. Las cámaras se van y hacen mucho postureo, que vienen, ay, qué mal estoy, que no sé qué. En un 24 horas ahí no puedes engañar a nadie. Pero Frankie, ¿tú cómo te comunicabas allí con los de la casa? Porque había no una hablabas el idioma. Por la sartén. No, hablaba, vamos a ver. Yo hablaba. Sartén, pegando sartenazo. Pero no un inglés fluido. Ya. Yo me podía comunicar. Sí, te defendías. Sí, uh-huh. Y yo hice muy buena amiga con un, lo puedo decir, un buen horro, estaba tremendísimo, australiano. Ay, no sabes nada. Estaba muy bueno. Y era mi protección, me protegía. Ahora lo entendemos. Ese fue el que me cogió a mí cuando no yo Michael. La sartén, si me dan los vídeos, lo vaya a ver. Cuando lo hace la sartén, él le da un manotazo a la sartén, porque si no, a esa la mato allí. También te lo digo. Porque lo que hizo, a mí los vídeos que me pusieron... No me extraña que te expulsaran, tío. Pero, Frankie, si te mandamos aquí a GHB, ¿no puedes hacer eso? No, ya, pero a mí la que no me... Ya lo sé, pero eso fue en aquella vez, porque tú no sabes, Carmen, los vídeos que a mí me pusieron a mí. A ver. La tía diciéndome, puto español de mierda... ¡No te calles, diablo de los cojones! ¡Eres asqueroso, diablo! ¡Más que diablo! Vete a tu play de mierda, cómete la paella llena de mierda, etc, etc, etc. A ti te pasa eso o a Julio y tú vas a buscar. No. La paella, la paella. Si les entiendo, sí. Si les logro entender, sí. A Julio tenía que haberlo metido. Estas imágenes con subtítulos, llorando, y la veo apoyada en el puente de la cocina, riéndose, cogí la sartén de la cocina y la tiré. No me lo pensé. Y le dio el chaval ese de lado. Y dio contra una vidriera que había y rompió una cámara. A la que tenían que haber expulsado, no a mí, a ella, racista. A ella, a mí no. Yo tengo mucho temperamento. Era el primer reality que yo entraba en mi vida. No sabía nada de televisión, no sabía de Gran Hermano, no sabía de nada. Y se me fue la pinza. Soy muy... chicos, que nos quedan... Los vídeos eran muy fuertes. Chicos, que sí, nos quedan... A Frankie, si lo meten en GH de aquí, tienen que comer todo en Ya te como, ¿sabes? Para calentarlo. Yo sé convivir. Si es un reality, en mi propio idioma y con gente de mi país que no sean racistas, yo de puta madre, soy una persona muy limpia. Cuando me echaron, a mí toda la casa vino a abrazarme y todos llorando y tuve 2 semanas. Cuando se fue ella, nadie se levantó. Ellos fueron todos al confesionario y dijeron, no queremos dar 1, 2 y 3, queremos darle 3 a ella. Y solo salió ella nominada, solo ella. Se fue a la calle. A mí también es que fueron a la expulsión. Es que el mismo día de la eliminación la echaron porque no había nadie con quien competir. Chicos, que vamos ya a contrarreloj. Es que el tiempo se pasa volando con estos debates, ¿eh? Se pasan volando. No digas lo de contrarreloj, que está aquí mi canal a contrarreloj, ¿eh? Sí, es verdad. Aprovecha cualquier esta para meter su sueño, ¿eh? Ahora para... Yo hago promoción, pero no se suscribe gente, pero bueno, que nosotros lo hacemos pasándolo bien, la verdad. Bueno, pues suscribiros. Bueno, Frankie. Frankie, eso, venga. Frankie, que vamos mal de tiempo. Te doy 30 segundos para que hagas promo de tu canal. ¡Corre! Pues mira, chicos, nuestro canal de Jesús y mío es un canal para pasárnoslo bien. Nos hartamos de reír. Tenemos las posesiones de Carmen. Tenemos la Paqui poseída que habla con Carmen. Su boda, que se ha casado. Tenemos el vídeo en exclusiva que le ha dejado el marido en el altar. Tenemos el show grabado que lo vamos a subir. El exorcismo de la Paqui. Nuevos personajes. Nuevas secciones. Yo que sé, suscribiros, que no vale nada, que es gratis. Pero di el nombre del canal. El nombre. Se llama A Contrarreloj 2023. Venga, listo. Bien. Muy bien. A Carmen no hace falta que la promocionemos porque la promocionamos siempre. Sabemos quién es Carmen de Teleindiscreta. Yo más conocía que la Charito ya. Casi. La reina de las mañanas en YouTube. Bueno, sí, ahí voy. No, Carmen, coño. Que sí, que eres la reina de las mañanas. Sí, bueno, sí, mira, llevo unos números que no veas. La reina de las mañanas, dice. ¿Por qué te pisas tu cara rosa, Quintana, a pasar las tardes?
Estoy empezando, claro. En cuanto pueda me paso las tardes también, voy a hacer doblete. Y con Sonsoles, y lucha con Sonsoles también. Quiero fastidiar a la Rosa. Mi abuelo no te ve. Bueno, por la mañana y por la tarde, yo hago a todas horas. Eso es. Para toda la audiencia. Os iba a decir, a partir de ahora, cuando digamos quién va a ser el expulsado, ¿vale? Vamos a decir, ¿a quién le pegaríais el sartenazo? Y vamos a empezar con Frankie. Frankie, sé porque ahora creo que en breve va a venir Carmen un momentito a tu canal, ¿no? Que está por ahí, me parece, sí, que la he escuchado está, antes. Está en ello. En nadie menos ponme para el último, a ver si me posee Carmen. O si quieres para el primero, para que me digas y luego ya que venga Carmen y que nos diga ella también. ¿Te parece? Vale. Pues, vale. Frankie, ¿a quién le pegarías el sartenazo esta noche? Recuerda que esta noche tienes que pegar dos sartenazos, ¿vale? Para, o sea, que nos mandarías para su casa. Está, bueno, lo tengo clarísimo. Venga. Pero sí. Son dos, un segundo, son dos. Sí, dos expulsadores. Hoy expulsan a dos. Sí, pero dos de los tres nominados o sí. Uno de los que está nominado y uno de los que han entrado nuevos. No. Es que yo tengo la misma duda que tú, ¿eh? Es que yo creo que según ha dicho Lara, según yo he visto Lara, decía que hoy había dos expulsados de los nominados. Es lo que yo he entendido. De los concursantes, sí. No de los que han entrado nuevos. Decían de los concursantes, ¿eh? No se limpia la dos. Sí, quieren quitarse de ahí, sí. Muebles. Sí, se quieren quitar muebles. Sí, porque lo de los nominados es el domingo, ¿no? O algo así, ¿o no? Hoy dirán uno hoy que se queda, hoy dirán uno que se queda y el otro será en el debate. Vale, sí. Pero vamos a jugar con los dos sartenazos, ¿vale? Frankie, sartenazos, hoy, ¿para quién? De los dos nominados, va a ser doble sartenazo. Dos sartenazos para Gustavo Guillermo a su casa, que no va a hablar ni dentro ni fuera. Y doble sartenazo a la falsa de Susana. Ni amor, ni amor en tiempo revuelto. A su casa los dos. Los dos que se mandarías para casa. Dile a Carmen que venga de mientras. Irra, ¿a quién le pegarías el sartenazo hoy? Igual que Franklin. Igual. Lo mismo. A Susana no la quiero. Ahí me parece que sobra, pero a niveles... No sé, o sea, es que como estoy viendo que está haciendo un carpetazo ahí que... ¿Sabes? No me gustan las cosas hechas adrede, o sea, en plan para crear show falsamente. Entonces, fuera, o sea, no me gustaría que siguiese. Y el de la Campos. El Gustavo. Vale, pero... ¿y si solamente fuese un expulsado, ¿a quién pegarías el sartenazo? A Gustavo. A Gustavo, mandarías a Gustavo a casa. Sí, pero totalmente. No me parece desde el día uno y sigue ahí. O sea, en fin. Julio, Susana. Tus dos sartenazos. Susana. Pero tienen que ser Susana. Dos sartenazos. Susana. Los dos. Los dos a Susana. Es que, Susana, hablando en serio, si lo está haciendo por reírse de la audiencia o porque cree que de esa manera... la audiencia la va a dejar allí, a la calle. Y si está haciendo lo de Zeus, con... ¡Mira quién ha venido! Bueno, sigue, Julio, sigue. Sigue. Si está haciendo lo de Zeus, con su éxito real, a la calle también, porque esta gente no se puede tratar tan mal a una persona que está enamorada de ti, o por lo menos da muestras de estar enamorada de ti. Y luego, de los otros dos, pues claro... Con todo el dolor de mi corazón, porque creo que Gustavo es la persona que más juego está dando de la casa. Sí. Gustavo. Carmen de Tren Discreta. Ahora ya porque ha venido Carmen, no es Carmen de Mairena, pero casi. Carmen de Tren Discreta. ¿A quién pegaría los dos sartenazos? Susana y Gustavo, fuera, los dos, fuera. Pero me tengo que quedar con uno, Gustavo, el primero. También es un Gustavo. Mueble. No va a hacer nada ahí. Susana todavía puede dar un poco de follón. Bueno. Gustavo, fuera. Pues ya está dicho. Y tenemos a Carmen. Carmen, preséntate. ¿Quién eres, Carmen? Muy buenas noches. Soy Carmen la Miranda. Yo lo que no sé es tanta gente tan rara. ¿Quién es esta gente? Es que me ha dicho Frankie que hay una gente muy extraña. Yo no sé quiénes son. Yo no conozco. ¡Ay, mira, estás paisana, Carmen! ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¡Tocaya! ¿Qué tal? ¡Saludos a la Paqui!
que no es la Paqui, que tiene un demonio dentro que solo habla conmigo con la trompeta. A ver qué va a decir. ¡Ay! Y ya, chiqui, ¡ay, por Dios! No, que estuve ayer de fiesta, tanto una motivo de boda. Hoy. Bueno, ya contaré mi boda, que ha sido un fracaso. Me ha dejado abandonar a Anastasio. Anastasio. Estoy que no me lo creo. Doña Carmen, usted ve Gran Hermano. Claro, yo lo comento con los Gremlins en el contrarreloj. ¿Hondo? Claro que lo veo, lo tengo puesto en la televisión, pero pasa que salió la luz y está como que buscando la señal y no la encuentra. Como no le ponga el coño la paquia y para que arranque, no arranca la tele. ¿Y a quién expulsaría usted, doña Carmen? ¿Yo? Sí, a todos quieren meter a mí. ¿A quién? A todos y que la metan a ella, creo que ha dicho. Ay, me parece que se le ha caído otra vez un rayo. Por aquí, por la casa de Frankie, ha boicoteado a Carmen. Alguien ha boicoteado los Gremlins. Han sido los Gremlins. Vámonos a por audiencias. Julio, esta noche. ¿Qué ha pasado? 12:30. ¿Qué salió la luz? Espera, Carmen, doña Carmen, espera un segundo. 12:30, te vas a 12:30. Ya te empiezas a subir un poquito porque empezabas más bajo y ahora vas más para arriba. Carmen, de la indiscreta. 11:30. ¿11:30? Hostia puta. Irra, que tú eres el que llevas casi pleno. Yo me decanto por un 12 y algo, más tirando para Julio porque ha entrado cosita. Julio ha dicho 12:30. No podemos repetir. Si queréis el viaje a Seychelles. No, 12. 12:02. 12:02. Ahí, apurando, ¿eh? Apurando. 12:30, 12:02, 11:30. Carmen de Mairena. No te confundas. De Mairena no soy yo. Soy Carmen, la de Miranda. La fruta. Amiga íntima y telonera de Celia Cruz. A mí no me confundas, que te he hecho una maldición, que además he hecho las cartas. Soy tarotista, ¿eh? Vale. A ver, la audiencia me ha dicho, es lo que dice el demonio de Babac y Barabú. A ver, niña. La dice, bueno, el demonio Barabú, que es un 12. Un 12. Bueno, vale, venga. Carmen, apunta, yo 12:08. 12:08 yo. Vale. Yo siempre tiro arriba, siempre tiro arriba. Sí. Siempre optimista, Darío. Siempre. Mañana, si queréis saber las audiencias, si queréis saber cómo han quedado las audiencias, acordaros que a partir de las 12:30 Carmen empieza directo y seguramente hablará de las audiencias de Gran Hermano VIP, ¿no, Carmen? Claro, por supuesto. Allí estaré yo. Espero ganar, que todavía no he ganado ni una de audiencia. Yo tampoco. Ni una. Julio una y dos veces ha ganado Irra. Israel, que no, lo clava. Sí, lo clava. Claro, ponen las decimillas esas de 12:02 y tal, ahí, claro. Juega claro. Con ventaja el tío. Sí. Oye, he ido a poner el barba que sabe mucho. Pues mañana, a partir de las 12:30, todo el salseo que haya pasado durante el día, lo veis en el canal de Carmen, Teleindiscreta. Y seguramente en ese directo nos explicará las audiencias. Yo seguramente pasé por allí y le preguntaré, Carmen, ¿cómo han ido las audiencias de Gran Hermano? Y ella dice, mira, está por aquí. Y nos dice las audiencias. Mañana digo el ganador, ¿eh? ¿Quién ha ganado? Venga, también. Eso. Hacemos como era, Carmen, la transversabilidad, ¿no? Pasamos de aquí a tu canal. Claro. Si quieren mañana saber. El ganador allí. Si quieren saber quién ha ganado en el tema de las audiencias y las audiencias de mañana, en Teleindiscreta mañana a partir de las 12:30. Chicos, ¡ole! Muchas gracias a los cinco por haber venido. También a Carmen de. ¿Cómo era? Carmen de la Miranda, ¿no? De Miranda. Carmen la de Miranda. Carmen de Miranda, la impostora. Carmen la de Miranda. Pues Carmen de Miranda. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Dale un besito muy grande a Frankie, que el pobre lo ha sufrido. ¿Vale? Lo ha sufrido con ese rayo que ha caído. Y que, oye, que muchas gracias a los cinco, ¿vale? Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Y a ti, que os escucho muy malamente, chiquillos. Escucho muy mal. Se corta. Te cuidas con la tormenta, Carmen. Es que se os corta. Cuídate, Carmen, cuídate. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado al final. Ya son las 22:04. Si queréis ir a ver Gran Hermano, que hoy parece que va a estar bastante apasionante, pues no lo perdáis. Va a empezar ahora en Telecinco. Yo me voy ya para allí, voy a cenar y voy a ir también a ver Gran Hermano. Con lo que muchísimas gracias a todos. Dejar likes antes de marcharos. No me dejéis aquí sin dejar el like. No os marchéis sin dejar vuestro like aquí en el,
en el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado pipa, me he divertido muchísimo. Hoy ha sido un debate de esos potentes. Tenemos ganas, ¿eh? Tenemos ganas de hablar de Gran Hermano. Y que nada más, que nos vemos mañana, ¿vale? Que mañana tenemos mucha cosa que contar. A partir de las 10:30 tenemos vídeo resumen de lo que haya pasado hoy en la casa de Guadalís de la Sierra. Y a partir de ahí estaremos contando muchísimas más historias que estén pasando en esta sociedad. Aquí, en Darío el Rewind, tu canal de noticias, de sucesos, de realities y de salseo. Muy buenas noches a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!